Otro bronce histórico para México, el cuarto en la natación. Gracias a Ricardo David Vargas Jacobo, que hace del tercer peldaño en la prueba de 800 metros libre masculino, con un tiempo de 7.56.78. Fíjense, segundo bronce para México. Muchas felicidades para este eh, muchacho. Que pues él es especialista en 1500 metros en natación. De hecho ahí se verá si se puede meter a las medallas. Pero esta es un, un importante logro para él, para su familia, para su entrenador, para la natación mexicana. Hay mucha crisis. Este tipo de, 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 nata, de nadadores se les debe apoyar bastante. Se van a Estados Unidos, como les digo, a practicar, a entrenar a otro nivel. Y lo hizo muy bien el mexicano, Ricardo David Vargas Jacobo, en 800 metros libre masculino, con un tiempo de 756.78 centésimas. Felicidades, Ricardo. Enhorabuena para ti. Y supera el número de medallas. México llega a 97 medallas. Supera lo hecho en Toronto. Ha superado lo hecho en Mar del Plata en la cuestión de medallas de oro. Fuera de México. Muchas felicidades. Eh, lo hicieron ustedes, sus familias, sus en, su entrenador y el entorno que ustedes se rodean. Felicidades a estos nadadores también que por ahí pelearon, ¿eh? pelearon. Hay dos que pudieron haber quedado en bronce. Saludos.